Moi boas, un saúdo a toda a audiencia de Irmandade de Tube. Atopámonos en Madrid con motivo das marchas da dignidade. Estamos no despacho do abogado Enrique Santiago, secretario de Refundación e Movimentos Sociais de Esquerda Unida e membro do Comité Federal do Partido Comunista de España. Efectivamente. Moi boas tardes, Enrique. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ti por recibirnos. Bueno, ¿cómo calificarías el escenario político en el que nos encontramos en estos momentos? Por parte de muchas fuerzas políticas y sociales, se está hablando de crisis de régimen. En tu opinión, ¿en qué momento nos encontramos políticamente? Estamos en una contrarreforma, contrarrevolución puesta en marcha por la oligarquía de este país hace ya bastantes años, que consiste en una variación del modelo conocido hasta ahora, el modelo puesto en marcha en la transición. El Estado social pretende hacerlo desaparecer. Y para ello, poco a poco van limitando hasta hacer desaparecer todos los derechos. En primer lugar, han empezado por los sociales y los económicos recogidos en la Constitución, pero a continuación van a seguir por los civiles y políticos. Y para eso, pues ya existe incluso proyectos de reforma del Código Penal o de la Ley de Seguridad Ciudadana para criminalizar cualquier tipo de protesta y criminalizar también o incrementar, endurecer la criminalización y las penas de los delitos susceptibles de ser cometidos por personas en situación de exclusión social, que es lo que más va a haber en este momento. Hay una inmensa mayoría de la población que está padeciendo la crisis y, desde luego, lo que es pertinente es convertir a esa inmensa mayoría social en una mayoría política que pueda convertirse en suficiente mayoría electoral como para poder gobernar este país defendiendo los derechos humanos fundamentales y los derechos constitucionales, pero además de defender los derechos constitucionales, abordar un nuevo proceso constituyente que introduzca mecanismos de exigencia y de cumplimiento de esos derechos, que es lo que no tiene nuestra Constitución en este momento, ¿no? Y para eso Izquierda Unida trabaja en la conformación de amplias alianzas de las fuerzas políticas y sociales. En el caso de las fuerzas políticas, las que son de izquierdas, y en el caso de las fuerzas sociales, de todos aquellos que están claramente implicados en la defensa de los derechos económicos y sociales. Nosotros creemos que para defender, para construir esa amplia alianza que nos permita tener mayoría suficiente para gobernar este país, es imprescindible contar con todas las organizaciones de izquierda nacionalista de los distintos territorios históricos del Estado. Eso es fundamental para que la ecuación política nos convierta en mayoría, ¿no? El Partido Comunista de España fue uno de los partidos que en la transición pactó la Constitución vigente. ¿Podemos considerar a Izquierda Unida una fuerza de régimen? No, en absoluto. De hecho, el Partido Comunista de España ya en su último congreso denunció claramente el incumplimiento sistemático de la Constitución. El Partido Comunista acordó en ese momento la Constitución porque en ella se reflejaban, se recogían esos derechos económicos y sociales, y de hecho durante muchos años, hasta la década de los 90, fueron expandiéndose esos derechos, ¿no? El problema es que cuando la oligarquía de este país ha roto el consenso constitucional y el pacto de la transición, han sido ellos los que lo han roto, lo primero que han hecho es incumplir sistemáticamente esos derechos y negárselos a los ciudadanos. Y efectivamente, quizás el error, que es la crítica que ha hecho el Partido Comunista de España, fue que en la Constitución del 78 no se introdujeron suficientes mecanismos de cumplimiento y de exigibilidad por parte de los ciudadanos de esos derechos. El Partido Comunista de España se siente absolutamente desvinculado de ese modelo constitucional en la medida que ha sido la oligarquía quien ha roto ese pacto, ¿no? Y para nosotros el sello definitivo de esa ruptura fue la modificación entre el Partido Popular y el Partido Socialista, esa es la radiografía de los partidos del régimen, del artículo 135 de la Constitución, que obliga a todos los ciudadanos a asumir la deuda privada y además de eso obliga a las instituciones a que no aprueben presupuestos sociales hasta que el Estado no haya satisfecho la deuda pública y privada. Ante ese agotamiento de la actual Constitución, del que hablabas ahora mismo, ¿reforma o proceso constituyente? ¿Y cuál es la oferta política que hacía Izquierda Unida al conjunto de la ciudadanía del Estado español? Izquierda Unida, en su última Asamblea Federal, equivalente al Congreso, en la décima Asamblea Federal, apostamos claramente por la construcción de un amplio bloque social y político para poner en marcha un nuevo proceso constituyente. Un nuevo proceso constituyente que haga exigibles esos derechos, que consolide esos derechos y que democratice las instituciones del Estado, porque
obviamente no solamente que abordar esa consolidación de los derechos sociales y económicos, sino democratizar todas las instituciones del Estado, empezando por la jefatura del Estado. Evidentemente, la monarquía no responde a los mínimos parámetros democráticos exigibles en cualquier país civilizado, pero también hay otras muchas instituciones que en este país no funcionan de forma democrática y los ciudadanos no pueden intervenir en su elección. Por ejemplo, algo tan importante como el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial, y que es el responsable precisamente de garantizar los derechos, ¿no? Probablemente si el Consejo General del Poder Judicial fuera elegido por los ciudadanos y fuera controlado, se garantizarían los derechos de este país mucho mejor que como se están garantizando en este momento. Acabas de hablar de que dentro de la estrategia de Izquierda Unida pues entran los pactos con las fuerzas de izquierda sociales, políticas, también con las izquierdas nacionalistas. En Cataluña está anunciado un referéndum este año para que la ciudadanía de Cataluña pueda votar. ¿Izquierda Unida asumiría esa decisión del pueblo de Cataluña? Por supuesto, Izquierda Unida, y es una posición de Izquierda Unida, igual que es una posición de Esquerda Unida y Alternativa, que es nuestra organización hermana, independiente, pero hermana en Cataluña. Nosotros defendemos en primer lugar el derecho a decidir. Creemos que los pueblos tienen que ejercer el derecho a decidir en igualdad de condiciones y obviamente con la debida información. Nuestra opción no es la desmembración del Estado, sino la construcción de una república federal. De una república federal donde los actuales pueblos que conforman el Estado español pues puedan convivir en un modelo aceptado entre todos y donde en la cúspide de la estructura federal se sitúe precisamente la garantía de los derechos, tanto económicos y sociales como políticos, para todas las nacionalidades del Estado. Pero si se decidiera la ruptura, obviamente, que es una posibilidad. Si llegara a haber, si se pudiera practicar esa opción, llegara a haber una consulta y la ciudadanía catalana aprobara, evidentemente, la Constitución o la independencia, no sería Izquierda Unida quien se opondría. Evidentemente, nosotros defenderíamos claramente la necesidad de mantener la unidad del Estado en la forma de República Federal, pero obviamente aceptaríamos ese resultado como democrático, como no puede ser de otra forma. Cambiando ya un poquito de tema, Irmandad de TV se desplazó a Madrid para hacer una cobertura de las marchas de la dignidad. Para mañana se anuncia una gran movilización, como hace mucho tiempo que no se veía. ¿Qué significado tiene para Enrique Santiago lo que vamos a ver mañana en Madrid? Ha sido un proceso construido de forma colectiva, de forma cooperativa, por prácticamente todos los movimientos sociales, todas las fuerzas políticas de izquierda y todas las organizaciones sindicales que están precisamente luchando por defender los derechos económicos y sociales. Es probablemente la manifestación o la movilización, además de más multitudinaria que ha habido en los últimos años, más plural en cuanto a las reivindicaciones, ¿no? La consigna esencial, la denominación, las marchas de la dignidad, reflejan muy bien ese sentimiento y esos anhelos, ¿no? Se trata de recuperar todos los derechos, el derecho a la vivienda, por supuesto el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la sanidad de calidad, todos los derechos que están siendo eliminados y recortados, ¿no? Y muestra el camino a seguir. O sea, este es el camino a seguir, la confluencia de todos esos sectores, tanto movimientos sociales como fuerzas políticas, para demostrarle a los que están gobernándonos que no son precisamente los que viven en el Palacio de la Moncloa, estamos gobernados por la Troika y por los grandes grupos económicos internacionales, para demostrarles que es posible construir esa unidad del pueblo, de todos los pueblos del Estado, y que cuando esa unidad se frague, y esta marcha es un evidente paso adelante en ese proceso, alcanzaremos esa mayoría política que nos va a permitir gobernar de otra forma, defendiendo los intereses colectivos, no los intereses particulares. Segundo algunos analistas, las marchas del 22 de marzo, las marchas de la dignidad, pueden significar un revulsivo frente a cierta, pues después de lo que vimos en el 15M y posteriormente, de un cierto letargo de los movimientos sociales, puede funcionar como un revulsivo. ¿Va a ser un revulsivo para la transformación política y social? Será un revulsivo si conseguimos que al día siguiente quede organización, porque probablemente ahora ya varios años después del 15M, quizás la valoración o la crítica que se puede hacer es que no quedó organizado
un movimiento capaz de mantener esa tensión, esas reivindicaciones y esas exigencias frente a los poderes reales, ¿no? El reto, lo que pretendemos es que, y por eso no es solamente la jornada del día 22, después del día 22 viene el día 23, donde se van a celebrar asambleas en todo lo largo del Estado, precisamente para dejar construida organización en forma de redes, en forma de colectivos, que permitan sostener, sustentar y hacer permanente el grado de movilización que previsiblemente vamos a conseguir el día 22 de marzo, ¿no? Esa es la clave. O sea, a la ciudadanía nadie le va a regalar nada, únicamente el pueblo organizado va a ser capaz de conquistar sus derechos, ¿no? A nadie se le escapa ya que estamos casi casi en la recta final hacia las elecciones europeas en apenas 2 meses y estamos viendo movimientos en el campo de la izquierda estatal. Finalmente parece ser que va a haber por lo menos 2 o 3 candidaturas que se dirigen al sector de izquierdas. ¿Beneficia, perjudica esta división? ¿Vamos a ver acuerdos? Creemos que la división cada vez es menor. Nosotros llevamos ya 5 años construyendo unidad, construyendo proyectos colectivos. El primer paso fue la constitución de la izquierda plural en las elecciones generales del 2011 y el siguiente paso ha sido la conformación de la candidatura en la que se va a presentar Izquierda Unida a las elecciones, que es una candidatura que todavía no está cerrada, pero que ya podemos anunciar que en ella van a participar, además de Izquierda Unida, pues EUIA, Iniciativa per Catalunya, la Junta Aragonesista, ANOVA. Hay representación de Comisiones Obreras, hay representación de los movimientos sociales a través del compañero José Couso, Alternativa Socialista, que es un partido que se ha constituido con las personas, los socialistas coherentes que están saliendo del Partido Socialista, la Confederación de los Verdes, Batxarre, que es la organización de la izquierda nacionalista de Navarra. Y seguimos trabajando y nosotros seguimos haciendo llamamientos a otros colectivos, como puede ser perfectamente ECUO o el movimiento Podemos que acaba de surgir, para que se vinculen a ese proceso. Ojalá consigamos que esa unidad se amplíe y ya se ha avanzado mucho más de lo que nunca se ha avanzado en la historia de España, quiero decir, desde las elecciones del Frente Popular, en las que ganó el Frente Popular en 1936, no ha habido una candidatura más amplia que la candidatura en la que Izquierda Unida va a concurrir, con la que Izquierda Unida va a concurrir a las próximas elecciones europeas. Pero pensamos que aún se puede hacer más amplia. Vamos a seguir trabajando y, en todo caso, si no lo conseguimos, no conseguimos ampliarla más para las elecciones europeas, para nosotros, con las elecciones europeas, comienza un ciclo, que a continuación irá seguido de las elecciones municipales y autonómicas y finalizará con las elecciones generales del año 2015, que apostamos claramente por conformar una mayoría que pueda gobernar este país. Respecto a la posición política e ideológica de Izquierda Unida, ¿dónde situaría Podemos? Porque estamos viendo un discurso por parte de la candidatura basado más en pues, los de abajo frente a los de arriba, frente a la división tradicional de izquierda-derecha. ¿Dónde situaría Podemos respecto a la posición política de Izquierda Unida? Bueno, para mí es un misterio porque todavía no hemos visto el programa de Podemos, no sabemos el programa de Podemos y no hemos visto... ¿Dónde lo alcanza, por lo menos? No, de hecho hemos tenido varias reuniones con ellos de trabajo y precisamente ese es uno de los inconvenientes que encontramos, que es muy difícil poder acordar procesos unitarios cuando no conoces muy bien cuál es el programa de estos compañeros y compañeras, pero en todo caso... de sus discursos, nosotros creemos que tienen deficiencias, por ejemplo, en el modelo económico, no tiene un modelo económico definido, pero coinciden con nosotros en lo básico y lo importante en estos momentos, que es en defender los derechos sociales, económicos, civiles y políticos de los ciudadanos. Uh-huh. Y en defender una democratización de las instituciones. Para nosotros eso es suficiente para avanzar con ellos y por eso pues somos firmes partidarios y trabajamos para poder avanzar con ellos. Creemos que es un error construir alianzas en torno a personas, a puestos en las listas. Se nos hace muy difícil comenzar una discusión sobre el número uno de una posible candidatura, entre otras cosas porque, como ya hemos expresado a Podemos o a otros colectivos, la decisión sobre la composición de las candidaturas no es algo que ya incumba exclusivamente Izquierda Unida, es algo que debe discutirse multilateralmente entre todos esos componentes. Es una crítica directa entonces a Podemos. Bueno, es una crítica que les hemos hecho a ellos y que hemos puesto en los periódicos. Yo no diría tanto es una crítica, o sea, nosotros se lo hemos señalado como un elemento limitativo
para poder construir unidad en torno a los presupuestos que ellos sitúan sobre la mesa. El primer presupuesto que ellos sitúan sobre la mesa es la discusión sobre el cabeza de lista. Para nosotros ese sería en todo caso el tercer paso. Nosotros lo que hemos hecho con todas las fuerzas políticas y sociales con las que vamos convergiendo es, en primer lugar, hablar del programa que vamos a defender. No es una discusión ideológica, nosotros no discutimos los presupuestos ideológicos que tenga cada uno. Lo que discutimos es con qué programa nos vamos a presentar a las elecciones y qué es el plan de actuación política. Y el segundo paso a dar, desde nuestro punto de vista, y así hemos ido avanzando con el resto de colectivos, es hablar de criterios de una candidatura, quiénes la componen, qué colectivos, qué representaciones de los distintos pueblos del Estado, en qué posiciones, y después de eso, cuando eso está todo acordado, pues obviamente toca hablar de los candidatos, efectivamente, pero no entendemos que no es muy riguroso. Además, Izquierda Unida también hay que tener en cuenta que no es un partido, Izquierda Unida es un movimiento político y social, en su seno conviven distintos partidos, las federaciones a su vez representan la pluralidad que existe en todo el Estado, con lo cual no tenemos tampoco una dirección centralizada. O sea, es decir, para cualquier proceso de convergencia, de unidad, previamente tenemos que haber acordado entre los distintos sectores, las pluralidades de Izquierda Unida, los planteamientos, ¿no?, que muchas veces coinciden con los que tienen también los de la izquierda, las fuerzas de la izquierda nacionalista, ¿no? Por eso se nos hace imposible, en nuestra mentalidad, en nuestra cultura, se nos hace imposible empezar a hablar de alianzas por los nombres de los candidatos. Tenemos que empezar a hablar por las propuestas y por los programas, ¿no? Pero aún así, insisto, nosotros seguimos tendiendo la mano a los compañeros de ECUO, a los compañeros de Podemos y a los compañeros de otras fuerzas políticas que pretendan defender los derechos de los ciudadanos. Comentabas hace un momento que las elecciones europeas abren un ciclo electoral que continuará con las municipales y posteriormente con las elecciones estatales. ¿Es posible ver a Cayo Lara como vicepresidente de un gobierno liderado por Rubalcaba? Eso nos parece imposible, absolutamente imposible. Ese escenario no lo contemplamos, sinceramente. Bajo ningún concepto contemplamos un escenario. O sea, mucho tendría que cambiar el Partido Socialista, el partido que reformó con nocturnidad y alevosía el artículo 135 de la Constitución a espaldas de todos los ciudadanos, el partido que ha aprobado distintas reformas laborales, todas ellas limitantes de los derechos de los ciudadanos. Una cosa es gobernar en un ayuntamiento o en una comunidad autónoma donde las decisiones que se toman al final son de gestión de competencias delegadas del Estado y lo que se trata de garantizar los derechos de los ciudadanos, y otra cosa es poder llegar a acuerdos para dirigir un país y para establecer las grandes líneas políticas con quienes la práctica sustentan las políticas de la Troika. Eso para nosotros no, es un supuesto que no contemplamos, sinceramente. Que el Partido Socialista cambia sus políticas, sus formas de actuar y que se sitúa claramente frente a la Troika, pues a partir de ese momento, por supuesto, que podremos hablar con ellos, no Izquierda Unida. O sea, Izquierda Unida consolida todas las alianzas que va teniendo, que va creando, y tendrían que ser la izquierda plural o todo ese proceso de convergencia que ya hemos articulado, quienes negociarán con el Partido Socialista. Ya para acabar, ejerces como actividad profesional la abogacía, estás liderando la acusación popular y de Izquierda Unida, en el caso separado, ¿no?, de la Gürtel, todo lo que tiene que ver con los papeles de Bárcenas, ¿va a acabar, porque a veces hay una cierta sensación de ciudadanía de que aquí nadie paga, va a acabar pagando alguien por los delitos que supuestamente se han cometido? Bueno, eso pretendemos, que nadie pierda de vista que hay una actuación clarísima por parte de la Fiscalía General del Estado para permitir que estos delitos continúen en la impunidad a través de las prescripciones, o sea, de establecer que los delitos están prescritos o incluso provocando nulidad en las actuaciones, con actuaciones procesales pues muy, muy censurables. Nosotros contamos con ello. No hay que perder de vista que a fecha de hoy, un año y varios meses después de que se conocieran los papeles de Bárcenas, la Fiscalía General del Estado todavía no ha presentado una denuncia por estos hechos. Las únicas denuncias que hay son las que hemos presentado Izquierda Unida y el resto de colectivos, la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Justicia y Sociedad, la Confederación de los Verdes, que conforman esta acusación. Y nosotros sí creemos que va a haber un juicio y vamos a sentar en el banquillo a buena parte de los responsables. Eso no garantiza que haya ni mucho menos penas ejemplarizantes. ¿Por qué? Porque nuestro Código Penal es un Código Penal con una clara orientación de clase,
construido por las clases oligárquicas, donde, para que nos hagamos una idea y para que lo puedan entender los ciudadanos, ahora mismo en Madrid hay procesados 8 compañeros de Comisiones Obreras por un piquete en la última huelga general, los compañeros de Airbus, a los que pide la Fiscalía, a cada uno de ellos 8 años de cárcel. El delito de los 13 delitos por los que acusamos en la causa Bárcenas, que estamos hablando de un supuesto en el que se han defraudado cientos de miles, bueno, decenas de miles de millones de euros del presupuesto del Estado. De esos 13 delitos, el que tiene una pena mayor en su grado máximo es el delito de cocho, con 6 años. Entonces, claro, hagámonos una idea, el blanqueo de capitales en este país, la pena máxima para el blanqueo de capitales son 2 años de cárcel. Con lo cual, condenas habrá. Que sean ejemplarizantes, eso no depende de lo que hagamos en los tribunales, eso depende de lo que votan los ciudadanos. Con lo cual, el ciudadano que quiera acabar con la corrupción y quiera condenas ejemplarizantes, que no se confunda el día que vaya a votar y le vote a fuerzas políticas que están dispuestas a realmente abordar la lucha contra la impunidad. ¿Cómo? Cambiando el Código Penal. Y no precisamente con la reforma que hay ahora mismo en el Parlamento, introducida por el Partido Popular, que todavía disminuye más las penas en los delitos económicos que las actuales que existen en el Código Penal. Nosotros hacemos lo que podemos, pero es la ciudadanía la que tiene que ayudar y contribuir a esta lucha contra la delincuencia económica, contra la corrupción. E insisto, que no se equivoque nadie al votar, luego no vale de nada estar 4 años quejándose. Acabas de hablar de la inacción de la Fiscalía General del Estado en este caso. También estamos viendo el papel de la Fiscalía en el caso de la... Nos. En el caso Nos, sí. Muchas veces se nos quiere presentar a la Fiscalía como un ente, digamos, sin intereses. En tu opinión, ¿cuál es el papel que juega la Fiscalía? El problema de la Fiscalía no es tanto el papel que quieran cumplir los fiscales. El problema es que la Fiscalía es un cuerpo que al final jerárquicamente depende del Poder Ejecutivo. Porque es un cuerpo jerárquico donde los fiscales tienen que cumplir las instrucciones que le da el superior. Al final son instrucciones del fiscal general del Estado, y el fiscal general del Estado es puesto y removido del cargo por el gobierno de turno en el momento que quiera. Con lo cual, ese es el problema. Y cuando hablábamos antes de la democratización de las instituciones y hablábamos del Poder Judicial, la ciudadanía muchas veces no es consciente de la falta de funcionamiento democrático del Poder Judicial, y esto es uno de sus aspectos. Con lo cual, que nadie espere que con un gobierno que trabaja para los intereses de la Troika y de los grandes grupos económicos, que nadie espere que la Fiscalía sea eficiente combatiendo la corrupción económica. Eso es imposible, y que nadie piense que la Fiscalía va a ser eficiente combatiendo la impunidad. Es imposible. O sea, tendrá que haber una ley que permita separar la acción de los fiscales de las instrucciones que reciben indirectamente del gobierno, o habrá que modificar sustancialmente las leyes, como ya hemos dicho antes. Bueno, pues muchas gracias por recibirnos, Enrique, y desearles mucha suerte para el futuro. Muchas gracias a vosotros.